Thank you.
Thank you.
Aquí nos vamos a aventar un bonito jaripeo ranchero, señoras y señores. Invitamos a toda la gente. Nos vamos con la primera llamada. Primera llamada, payasos jinetes. Váyanse acercando, mi gente bonita de Tierra Nueva. Hoy van a vivir un bonito jaripeo extremo. Al estilo trencilla, al estilo pretal.
Vámonos, señoras y señores. Mi banda, suéltatela. Suéltate algo que se oiga bonito. Sí, ok, dos. Uno, dos, tres, sí, ok, probando sonido. Amigos que están por allá en los vehículos de aquel lado, del lado izquierdo de la carretera, los invitan por aquí, mi viejón, que si son tan amables de pasar sus autos, los que van a entrar a la parte de atrás del campo, del deportivo de aquí de Tierra Nueva, porque se laqueó la calle. Si son tan amables de mover sus autos, o los que van a pasar, que pasen, y los que se van a meter al campo, pueden hacerlo, hay permiso de la autoridad. Solamente no patinen, porque la multa es de 500 pesos por el pasto. Dos, dos, dos. Ahí estamos, señoras y señores. Antes que nada, muchas gracias. Hoy nos invitaron a esta bonita localidad a hacer nuestra presencia aquí con ustedes, señoras y señores. Bríndele el aplauso a los organizadores que hoy hicieron posible este bonito jaripeo. Que se oiga el aplauso para ellos, señoras y señores. Levanten las manos para que se les quite el frío. Eso, vámonos. Por ahí estamos invitando a las personas que digan: yo quiero montar un toro, que se vayan presentando para acá. Hay cupo. Alguien dice: yo soy valiente, me quiero echar una monta. Tenemos ahí el equipo para que se echen una bonita monta, señores y señores. Mi grupo, mi banda, suéltatela. Suéltatela, que ya se va a andar solita. Vámonos, primera llamada. Payasos jinetes, nos vamos. Suéltatela.
continuamos. Fuerte el aplauso para la banda, señoras y señores. La iniciativa. Eso es todo. Quintos, pero bien que son. Señoras y señores. Me reparan desde que yo votaba. Y como no, quiero que le brinden el aplauso también a quien hoy conmemoramos aquí en Tierra Nueva, al santo patrono, San José. Un minuto de aplausos, mi gente. Fuerte el aplauso, vámonos. Y que se oiga la bulla de Tierra Nueva. El grito de los hombres fieles. Creí la verdad y ustedes. El grito de las mujeres vírgenes. Uy, sí. Y yo soy Cepillín, ¿no? Sale por ahí. Nos vamos con la otra canción. Échense otra rolita. Y ahí se viene la presentación de los jinetes. Ya para que nos vayamos rápido porque se va a venir el agua. Suéltate la iniciativa. Nos vamos. Ajá, pega la rama. No, pega, quiere el rojo del empate, pegando la rama, güey. Thank you.
Sale, vale, señoras y señores. Llegó el momento de iniciar este bonito jaripeo. Este bonito jaripeo, señoras y señores. Quiero presentarle a los amigos que hoy vienen arriesgando su vida para divertirlos a ustedes. Nos vamos en la número uno, señoras y señores. Un gran amigo, quiero que cuando entre le brinden un aplauso. Él es Luis Miguel, alias La Zorra, señoras y señores. ¡Fuerte el aplauso! Nos vamos en la primera monta. El toro se llama el Código Rojo. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. El muchacho viene soltero el día de hoy. Soltero codiciado, es millonario. Vino hoy nada más por ustedes, la verdad. Ahí está la primera monta de la tarde, señoras y señores. Nos vamos con el segundo muchacho. Él es un muchacho de piernas pesadas. Así le llaman, tiene las piernas delgaditas. Con ustedes, señoras y señores, el Junker de Veracruz. ¡Fuerte el aplauso! Al igual que el otro, él viene buscando una damisela, sea hombre, sea mujer o lo que sea, él agarra de todo. Sale, vale, nos vamos con otro bonito muchacho. Él viene del bajo mundo, señoras y señores. Ha recorrido todas las plazas de aquí, del municipio. Con ustedes, señoras y señores, el Pipis de la calle. ¡Fuerte el aplauso! Ahí está otro muchacho que hoy viene arriesgando su vida. Nos vamos con la número 4. Él es el jefe de la cuadrilla, el más guapo. Lo apodaban el muñeco allá por las otras ligas. Hoy ha llegado a una nueva cuadrilla de jinetes comandados por él. Con ustedes, señoras y señores, Isaí Barradas, alias El Aguilita. ¡Fuerte el aplauso! Y bueno, señoras y señores, seguimos invitando el día de hoy a algún muchacho valiente que diga: yo me quiero aventar una monta, que se vaya acercando a este bonito ruedo. Sin más preámbulos, señoras y señores, quiero pedirle a la gente que tenga cubierta la cabeza con alguna gorra, algún sombrero, favor de quitársela, que voy a decir la oración del jinete. Hoy te confieso, Señor, que nació en mí el deseo inmenso de montar los toros. Solo recuerdo de niño la fiesta de este jaripeo. Entró en mí una gran curiosidad. La curiosidad se volvió gusto. Hoy ese gusto se volvió una gran necesidad. Consciente estoy, Señor, del riesgo que esto implica. Pero no tengo miedo, Señor Dios, pues disfruto y gozo estar en los lomos de un toro. Y tan solo saber que por mi gusto mi madre sufre y se acongoja. Mi esposa se angustia y se preocupa. Y mis hijos, que son mis angelitos, me dicen: que Diosito te bendiga, papá. Y me persinan: cuídame, Dios, yo te lo ruego. Amén. Y que venga la diana, señoras y señores. Damos inicio. ¡Vámonos! La verdad te prestamos, ¿no, muchacha? Porque una parte de la grada se está venciendo, hay mujeres, las personas mayores
si hay niños que los bajen o los que se van a mover de ahí. Pues como dijo bien el viejo, este... Amigos, amigos, se les dice a los señores que están allá que si son tan amables de bajarse tantito de la grada para enderezarla. Por aquí mi compa Nacho me dice que si los amigos me echan la mano, me lo ayuden por ahí a continuar las gradas. Ok, por ahí vamos a ver, mi señor. Ok, por ahí, Miguel, vamos, todo listo, todo preparado por ahí, mi banda. Échate el sonecito por ahí, hay tiempo todavía, sí, señor. Todo listo, todo preparado, alistándose. Mi amigo por aquí, conocido como La Zorra, sí, señor, vamos a la primera de compromiso. El código rojo a todo lo que damos, La Zorra, sí, señor. Todo listo. Ánimo, mi banda, lo que se eche en la cuchara, sí, señor. Ahí nomás preparándose en el cajón de los sustos de la forma y del perro. Échale por ahí, vamos a ver lo que saque la cuchara, un taroleado por ahí, mi amigo. Todo listo, al estilo trencilla, sí, señor, este muchacho que domina varios estilos, sí, señor. Vámonos a la siguiente, ahí está, vámonos a la siguiente de compromiso, la primera. Vámonos, mi gente bonita. Todo listo, sí, señor, vamos a ver de qué color le pinta el colorado. Y ánimo, mi gente, vamos a ver, sí, señor. Ay, que se me eche la música por ahí, si traen el pábilo, dávilo o algo. Un taroleado, sí, señor. Perdón, mi gente, por si me equivoco, porque ya tiene casi un año que no agarro el micrófono, me cae. Más bonito, vamos a ver, vamos a ver. Algo se pone nervioso el locutor, sí, señor, pero vamos a ver. Al estilo trancilla, sí, señor. ¿Dónde está la gente? Thank you.
¡Abro, le quiebro, abro! ¡Abro, le quiebro!